Algo interesante, no solamente cubrir el expediente a Pablo Iglesias, le he conocido personalmente en los años de facultad, me ha recordado mucho esa... Podríamos contar tantas cosas del personaje en las que yo os he oído a vosotros, ¿eh? Sí, bueno, no, cumplí la pena, le agredí dos veces, me denunció y cumplí la pena, no se mereció ser castigado físicamente porque no atiende Pero en legítima defensa, me imagino, claro. Bueno, una no, pero en cualquier caso porque no atiende a una dialéctica y estaba muy crecido. Pero me estaba recordando, viéndole las imágenes, esa sobreactuación que hablábamos algunos fuera de pantalla, de la falsedad de cómo habla, e incluso encontrándome de aquellos años que no éramos muy amigos, gente amiga suya, me hablan sus propios amigos de cómo tiene estas características, ¿no? Esa falsedad, solamente atiende a su propio interés, y ese cómo remodelan la historia hablando de ETA, por ejemplo. Hablabas del golpe de Estado. Porque se cree el ladrón que todos son de su condición. Son las izquierdas los que han dado golpes de Estado en mayor número que las derechas, así como suena. Hablando de ETA, sí me gustaría decir a Sergio Bravezo que hablabas que ETA atentaba contra los demócratas. No, atentaba contra los españoles. Empezó atentando cuando no había democracia. Por una parte, ellos no mataban a los demócratas, mataban a los españoles. Independientemente de que fueran demócratas, no lo fueran, yo mismo no lo soy y yo era, todos hemos sido víctimas de ETA, éramos futuribles objetivos, fuéramos demócratas o no. Pero siempre se cargan las tintas en ese sentido y me gustaría que la audiencia tuviera muy claro que ETA no atentaba contra la democracia, atentaba contra España. Precisamente por ser así, es por lo que tendría que estar ilegalizado. Y no solamente por el uso de la violencia, sino que cualquier organización, y en esto nos podíamos homologar con Europa, pero en esto hacemos caso omiso de esa futurible homologación, es que no existen partidos políticos, ni instituciones, ni organismos, ni asociaciones que atenten contra las estructuras del Estado y se le permita existir. Tanto en cuanto es así, por eso tendrían que estar ilegalizados. Ha hecho incluso... de alguna manera una burla a las víctimas del terrorismo, minimizando que si la derecha constantemente habla de ETA, hombre, de ETA hay que hablar porque como aquí hemos dicho muchas veces y lo dejé bien claro, ETA sigue existiendo. ETA era un programa político que ha prescindido de la violencia, puesto que sus objetivos los está consiguiendo por otra vía, por la vía política. Por lo tanto, claro que hay que hablar de ETA. Y que estos señores nos digan que no hay que hablar de ETA porque hace X años dejaron las armas formalmente, cuando están hablando de cosas y legislando acerca de cosas que sucedieron hace 70, 80 años. Está claro.